Hi everyone, hola, buenas tardes, good afternoon, gracias por venir aquí, thank you for being here. We have a very special story time, tenemos un cuento super especial aquí, tenemos a mi amiga Francesca, you can say hi to my friend Francesca. She likes to read with me sometimes, a veces le gusta leer un libro conmigo. So if you have some pets at home, si ustedes tienen unos amiguitos que quieren leer con ustedes, it's always fun to have someone to read with. Siempre es muy divertido tener a alguien con quien leer. Y si no tienen una mascota, if you don't have a pet, it's equally fun if you have a stuffed animal, right? Con nuestro amiguito, un peluche, también muy, muy divertido. Hello, everyone. Alrighty. So, vamos a leer un libro super chido hoy. We're going to read a really funny book today. Can you make a scary face? ¿Puedes hacer una cara espantosa? We'll find out. Vamos a averiguar. Pero, como pueden ver, as you can see, there's lots of colors here, right? So, hay un montón de colores, y algo que no hemos practicado en un buen rato es los colores. So we haven't practiced the colors in a while. And it's okay if you don't remember them. Está bien si no te lo recuerdas. ¿Por qué? Because each time we get a little bit better, right? Cada vez mejoramos un tantín más. So, vamos, repitan después de mí. You can repeat after me. It goes, red is rojo, red is rojo. Blue is azul, yellow, amarillo, verde, green, good job. Everyone, air high five. Good job, kiddos. Muy, muy bien. Una vez más, just a little bit faster. Ready? Here we go. Red is rojo. Red is rojo. Blue is azul. Yellow, amarillo. Verde, green. Good job. Super divertido, ¿verdad? Awesome, possum. Nice. And of course, we have our Thanos color aquí, ¿verdad? Morado, purple. Purple is morado, right? Good job. That's the extra credit one. So, are we ready for a story? ¿Estamos listos por un cuento? Sí, ¿verdad? I think so, too. So, Francis, we're going to read one of your favorite books. Vamos a leer tus libros favoritos, ¿eh? Can you make a scary face? ¿Pueden hacer una cara de espanto? A ver, vamos, vamos, vamos. Let's see. So thank you, Simon & Schuster. Muchas gracias a la compañía Simon & Schuster que nos está dejando leer sus libros, ¿verdad? Alrighty. Can you make a scary face? ¿Tú puedes hacer una cara espantosa? Let's see. Hey, you. Oye, tú. Stand up. Párate. Oh, are you standing up? Párense, párense, párense. Oh, I changed my mind. Sit down. Bueno, me cambié la mente. Siéntense, siéntense, siéntense. Oh, good job. Francis is sitting down. No, I changed my mind again. Espérate, ya me cambié la mente otra vez. Stand up. Párense, párense, párense. Okay. Are you ready? Sobres. Sale, vale. ¿Están listos? Let's pretend. Vamos a pretender. Usar la imaginación, ¿verdad? Pretend you have a tiny bug on your nose. Pretende que tienes un insecto aquí, un bicho, en tu nariz. And wiggle it off. Y ahora mueve la nariz. Quítatelo, quítatelo, quítatelo. Ooh, good job. A lot of wiggling. It tickles. ¿Te da cosquillas? Wiggle your nose and laugh. A ver, mueve la nariz y ríete. Ha, 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 ha. That's a good laugh. Uh-oh. Whoops. The tiny, tickly bug flew into your mouth. Uh-oh. El bicho se metió tu boca. Cúbrete la boca. Cover your mouth. Uh-oh. Blow it out. Sale. Sóplalo. Come on. Blow. Sopla. Sopla fuerte. Harder. Wait, the tiny tickly bug is out of your mouth, but now it's in your shirt. Oye,
El insecto salió de tu boca y ahora está en tu playera. Uh-oh, is it in your shirt? Híjole. The only way to get it out, y la única manera de que se salga el insecto es... We gotta do the chicken dance. Haz el baile del pollito. ¿Se recuerdan? Muy, muy bien. One more time. Good job. Very good chicken dance. Muy buen baile de la gallina, ¿verdad? Dance faster. Más rápido. Más rápido, más rápido, más rápido. Un poquitín más rápido. Uh-oh. Espérate, espérate, espérate. The tiny bug is stuck in your shirt. Espérate. ¿Se atoró el bicho en tu camisa? A ver. Don't worry. No te preocupes. Pretend there's a giant, hungry frog coming to eat that tiny, tickly bug stuck in your shirt. No te preocupes. Hay que pretender que viene una rana gigantesca con mucha hambre para comerse a ese insecto chiquititito. ¿Verdad? Ribbit, ribbit. Uh-oh. ¿Escuchan eso? Do you hear that? ¿Quién dice ribbit? Who says ribbit, ribbit? There really is a giant hungry frog. ¿De veras existe la rana gigantesca? Scare him away. Espántalo, espántalo. Uh-oh, it's a big frog, ¿verdad? Help, help, help. Oh, auxilio. Make a scary face now. Hagan la cara espantosa. Ayúdenme. Oh, espérate, yikes. Not that scary. Espérate, espérate. No, 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 no tan fea, no tan fea. Wait up. Giant hungry frog, espérame, rana gigantesca. I'm still scared. Todavía te tengo miedo. The end. Fin. Llegamos. Woo. That was a close one. Good thing we are all really, really good at making scary faces, ¿verdad? Qué bueno que todos somos súper, súper buenísimos a hacer caras espantosas. Bueno, pues muchas gracias, amigos. Thank you very, very much for stopping by and joining us. Gracias por estar con nosotros. Y por favor, visiten nuestra página de web. Remember to check out our website, GalitaValleyLibrary.org. Eso es GalitaValleyLibrary.org. Para ver nuestro calendario de eventos, to check out our calendars page. We have our Spanish book club that meets the second and fourth Sundays of every month. Tenemos nuestro club de lectura en español que se junta los segundos y los cuartos domingos de cada mes para los muchachitos y muchachas un poquito más grandes. So for all the kiddos in third and fourth, fifth grade, come join us. It's a lot of fun. Es muy divertido practicar y conocer nuevos amigos. Check out our calendar page. Visita nuestro calendario para ver todos los eventos. Check out all the upcoming programs. And be on the lookout for some really great programming coming to you at the end of the month. It's going to be a lot of fun. Y recuerden de fijarse en los eventos al fin de mes. Tenemos una semana super chida, impactante, emocionante para celebrar el Día del Niño y el Día del Libro. Entonces, nos vemos para la otra. We will see each other next time. Y se me cuidan. Adiós. Bye.